Es una infracción grave, es una falta grave, grave a las reglas del desafío. Para sorpresa de todos los televidentes, Marlon fue expulsado del desafío 20 años por incumplir una importante regla del reality. En el frenesí del capítulo 38 del desafío, los espectadores fueron testigos de un giro impactante que resonaría en las redes sociales durante días. La expulsión de Marlon, un competidor que había mantenido a la audiencia en vilo con su estrategia y carisma, llegó como un terremoto a la ciudad de las cajas. ¿Qué de la ciudad de Manizales, soy cafetero. Todo comenzó cuando la presentadora del programa, Andrea Cerna, irrumpió en la casa beta junto con algunos compañeros de equipo. Jugarle sucio a los otros equipos. No se hizo con pues, ninguna mala intención. La tensión en el aire era palpable mientras sacaban una barra de proteína que Marlon había escondido en una de las gavetas. La sorpresa fue evidente en los rostros de los demás participantes, quienes no podían creer lo que estaba sucediendo. Marlon intentó explicarse, argumentando que había guardado la barra para evitar que sus compañeros se la comieran, pero su defensa no fue suficiente para contrarrestar la acusación de violación de las reglas del juego. Andrea Serna, quien le tiró a un participante del reality, fue firme en su decisión, recordando que en el desafío no se negocian las reglas y que las acciones tienen consecuencias. Que ganó sentencia Estamos anonadados. Indignados, indignados. Sí. Sí. Eso es muy injusto, la verdad. Le quitaron el sueño a una persona que se veía que quería ir a competir. Antes de continuar con el video, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Porque todo lo que yo diga puede como justificación, por eso incluso los competidores pudieron ver cómo sucedieron las cosas cuando La expulsión de Marlon conmocionó a todos, tanto a sus compañeros de equipo como a los espectadores que lo habían apoyado fervientemente a lo largo de la competencia. Las lágrimas y los abrazos se mezclaron en un momento cargado de emociones. Pero la decisión, no solo afectó a Marlon. Todo el equipo Beta fue castigado con la pena de pasar el resto del ciclo en playa baja. En medio de la conmoción, se les dio a los competidores cinco minutos para recoger sus pertenencias y abandonar la ciudad de las cajas. Esto marcando el final de un capítulo lleno de drama y repercusiones inesperadas. ¿Y tú qué opinas de la expulsión de Marlon del desafío 20 años? Tus comentarios son muy importantes, no olvides regalarnos un like. Todavía estoy asimilando todo, pero agradecimientos totales y, y lo que se viene, estoy ansioso para ver lo que se dice.